Agradecemos a todos los miembros de las familias Botejara, Timón Botejara y Domínguez Botejara en Villanueva de la Vera, Piornal, Hervás y Ciudad Trujillo de Cáceres, Zarauz de Guipúzcoa, Tarrasa, Sabadell, Santa Coloma de Gramanet, Barcelona, Palma de Mallorca, Madrid y Frankfurt y Goslar de Alemania, su autorización para que las cámaras filmaran libremente día y noche dentro de sus hogares. Una guerra que, como todas las guerras, la ganara quien ganase, la perdieron los poetas, la perdieron los poetas. Ay, ay, ay. Hoy por rutas imperiales, caminando hacia años 40 de hambre, poco pan y mucho fútbol, con goles y con canciones arreglábamos el mundo, arreglábamos el mundo. Las quinielas, el turismo, los marcos del emigrante, viva el milagro español, viva la tele y el cante, viva la tele y el cante. Terminado la fiesta, se acabó lo que se daba. Celebremos elecciones y aquí no ha pasado nada. Y aquí no ha pasado nada. Libertad, libertad, sin ira, libertad. Guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad, sin ira, libertad, y si no la hay, sin duda la habrá. Ya nos lavamos la cara, ya tenemos de democracia. ¿Dónde van los españoles? ¿Dónde van los botejaras? ¿Dónde van los botejaras? Don Pedro Botejara fue un hombre trabajador, honrado, la mujer decente y servicial en lo que podían hacer del pueblo. Y el hombre, hasta que ha muerto, pues ha estado viviendo honradamente. Y por cierto, dicen que ha muerto viejísimo. Viejísimo, exactamente. El hombre, pues, hasta que ha podido manejar un brazo, él ha estado trabajando lo que ha podido. ¿Y a qué se dedicaba este hombre? A barbero. Pero bueno, barbero, pero, me han dicho que tenía 1000 oficios. ¡Uy! Tenía 40. Por ejemplo, ¿qué hacía? Tenía de barbero, dentista, platicante, o sea que él no se apuraba por nada, absolutamente nada, simplemente. Por cualquier parte que salía, salía bien, porque era un hombre que valía, era un hombre que tenía salero pairo y tenía
arresto malo.